¿Qué hubo? Aquí en Perú hay un sitio, ¿te acuerdas que la vez pasada yo te conté? Que le dicen la Stargate peruana. Supuestamente llegó un emperador antiguo inca, un rey inca, y colocó un disco de sol, un disco como el sol, ¿te acuerdas? Lo colocaba ahí y se transportaba a otra dimensión. La puerta mide como 5 metros de altura. ¿Estás filmando? Y ya poco a poco, este está empezando a agotarse, a acabarse. Estos hombres conocían la importancia de ella. Por ende, decidieron construirle un templo. Ya vamos a tener 500 años desde que llegaron los colonos. Este complejo fue construido mucho tiempo atrás. Sin embargo, hasta el día de hoy no se conoce la procedencia de esta agua. Probablemente sean brotes de subsuelo. Durante todo el año tiene esta misma fuerza de caída. Época de lluvias aumenta su caudal. ¿Por qué motivo? La montaña está agrietada, ¿verdad? Lluvia empieza a filtrar el agua. Llega un punto en el que lo va a expulsar. ¿Qué es esto? Durante mucho tiempo, estas fuentes fueron llamadas como los baños del Inca. Las fuentes de la eterna juventud. Si tomas el agua de la fuente, vas a tener mellizos gemelos. Vamos a descartarlas. ¿Qué dices? Vamos a tomar agua. Primero, baños del Inca. No puede ser. El lugar es muy frío, ¿sí? Durante todo el día tiene este frío. Ahora, es muy pequeño. Yo no me quiero bañar de esta forma, ¿verdad? Los baños del Inca se encuentran en Cajamarca. Fuentes de la eterna juventud. Me preguntan si se puede beber. El agua es potable, pero en el camino puede ir contaminándose. Si ustedes beben el agua, lo único eterno que puedan tener es una infección estomacal. Nada más, ¿sí? Fuentes de los mellizos, los gemelos, que si tomo el agua voy a tener mellizos gemelos. La dualidad, yo la mencioné ya desde el Coricancha. Es muy importante. Vean, un inicio y empieza a partirse. Dualidad, realmente esto era muy importante. Por estos atributos se denominaron estos. El que toma de la primera tiene uno. Ahora, señores, en este lugar claramente podemos apreciar tres tipos de construcciones que se dieron en épocas muy distintas. La parte de abajo, ¿qué construcción es? Es pirca, ¿verdad? Pero si la vemos detenidamente, no es cualquier pirca, ¿sí? ¿Verdad? No es cualquier pirca. Tiene irregularidad, tiene encaje entre ellas. Ya están indicándonos algo de importancia. En la parte superior ya encontramos almohadillado, ¿verdad? De una construcción completamente irregular. La última, ¿qué construcción vendría a ser? La religiosa, la inca, ¿verdad? También podemos ver como unas ventanas, pero mucho más grandes. Estas son con fuerza. ¿Quiénes eran colocados en esos puntos? Acá el lugar, acá se hacían las mejores fiestas en el mundo al agua. Tenían que estar involucradas las mujeres. Eran colocadas en este lugar. Señores, este camino que hemos transitado ahora es un camino inca original. Continuamos el camino. A unas 8 y 9 horas estaríamos llegando al Valle Sagrado. Vale, estos son caminos. Un sorbito. Los caminos incas son como telas de araña. Salen de diferentes puntos y llegan a uno de ellos. Y esta es parte de uno de ellos. Nos sentamos los labios ya. No, gracias. A esa agua podemos tomarla como el agua del mundo. Este camino nos dirige al Antisuyo, a la selva, una región que el Inca no pudo conquistar con facilidad. Aquí en Perú es muy hostil. Los soldados, los guerreros, venían y limpiaban su cuerpo, se purificaban ellos mismos.
Por ende, había una torre de control. ¿Eh? Esa es una torre militar. Ahí se paraba con los militares anunciando el hostil que venía de la nación. Pucapucara. Ahí estaban los militares prestos a recibir. Un soldado tocaba una colcha llamada Pucapucara. Decía soplar muy fuerte para que los militares estén prestos a recibir a la gente. Ahora, en este punto se hacían las ceremonias con esto que era más importante que todo. Era la concha de esponja. ¿Sí? Acá se hacían estas grandes cosas. ¿Sí, señores? Ahora, ya que me dio este tema, son quechos, ¿verdad? Ustedes en la época podían venir aquí, podían entrar a la ciudad, podían hacerlo, ¿sí? Porque la ciudad solía.